Tras muchas semanas de enfrentamientos y exploración, las tres bandos que se disputan el complejo subterráneo se enfrentan para hacerse con el dominio de todo el segundo nivel. Por un lado tenemos a los eliminados de Sabotai, que despliegan una unidad de castafuegos, y a los guerreros Kusai y un Firewasp con uno de sus puntis. Y por aquí una escuadra mimética que entra en infiltración. Llevan también bombas de demolición. Y por aquí tenemos al mecánico, que lleva un Firewasp, una unidad de Salax y unos Skitali con un Scutor. Y al grupo de combate Vigor Mortis, con la escuadra de asedio Semper y una escuadra de apoyo con lanzallamas, que han comprado un acceso por aquí con sus puntos de estratagema, y el Mechanicum otro acceso por aquí. En la misión hemos colocado tres objetivos: este es el de los Tau, este el del Mechanicum y este el de la Guardia de la Muerte. Y si uno controla un objetivo enemigo al final de la partida, se lleva 3 puntos, y si controla el propio, se lleva 1 solo punto. Además, hay matar al señor de la guerra y primera sangre, y vamos a usar el sistema de iniciativas que usamos en la última partida. Así que vamos a ver qué pasa. Turno 1, en el que simplemente movimos para posicionarnos. Estamos por aquí, el Mechanicum por aquí y la Guardia de la Muerte por allá. Y el momento hachondo del turno vino cuando estos hombres usaron sus retroreactores y 2 de ellos murieron estampados contra el techo. Está bien empleado, algunos dicen que sí. Turno 2, en el que tampoco ha habido ni un solo disparo y han salido casi todas las reservas excepto para los Tau, que solo salió Sabotai, su general, por aquí, y corrió. Mis vélites salieron y por culpa de las bofas hacia los Tau del turno anterior, pues a mí me murieron 2 también por usarlos, por ser infantería de salto. Y los Tau ante mi salida se acochinaron y se vinieron todos para atrás. Los Tarax y mi Firewatch no vienen por aquí. Rodea su juego, su juego. Y los impresionantes exterminadores de la Guardia de la Muerte salieron por aquí. Además, importa 3 cojones. No, el resto del ejército de marines sigue moviendo. Y los miméticos se agazapan detrás de una puerta con bastante miedo. Se alimentan. A ver si el turno 3 vemos algo de acción. En el turno 3 por fin ha habido algo de acción. Sabotai movió y disparó a mi Firewasp y solo le conseguí hacer una herida, con mucha suerte por mi parte. Y luego los Vélites hicieron su movimiento disforme y su salto disforme y le hicieron, mataron uno de los drones de Sabotai y este huyó y se quedó sacando ahí un 12. Sacando un 12 de tigras, pues sí. Quedándose un poco a merced de los exterminadores, pero que ya habían movido este turno. El resto nos posicionamos. Aquí en la puerta hay un enfrentamiento interesante entre Crisis, 2 Firewasp y Thalax. Interesante y estresante. Y la Guardia de la Muerte está pelotonada aquí en el centro. Parece que el turno 4 puede decidir bastante las cosas. Efectivamente, el turno 4 ha tenido un montón de acción. Por aquí Kurgan asaltó a Sabotai y le hizo una herida en combate y mató a sus drones, pero no le pudo atrapar al huir, ya que tiene armadura de exterminador. Así que esto dejó la puerta abierta a los Vélites para asaltar al general Tau y dejarle con una sola herida, pero se quedaron ahí trabados. Por aquí aparecieron unos castafuegos a intentar ayudar a su general. Por aquí hubo una lucha de Firewasp en la que el Tau mató al del Mechanicum, pero luego murió a manos de los pretorianos, lo que permitió a los Thalax entrar en la habitación y disparar a los guerreros Kusai, a los Crisis, con lo cual huyeron por esta flechita y me permitió moverme para hacer que no entraran sus reservas por ahí. Luego él me disparó y me hizo alguna herida, pero todavía siguen aquí vivos. Los exterminadores avanzaron y dispararon a la unidad de pretorianos, matando a la mitad de ellos, lo que hizo que no llegaran en la carga, se quedaron ahí. Pues aquí el resto de la Guardia de la Muerte avanza controlando su objetivo, aunque recibe algunos disparos de unas sombras tocando las narices, como siempre. Vamos a empezar el turno 5.
En el turno 5 ya empiezan a decidirse mucho más las cosas. Por aquí Kurgan asaltó al combate que había aquí entre Sabotai y los Vélites y mató a Sabotai, pero se quedó trabado con los Vélites, a los que si hubiera matado hubiese conseguido primera sangre, pero los castafuegos dispararon al combate y mataron a los dos últimos Vélites, negándole ese punto. Aún así consiguieron un punto por matar al señor de la guerra. Por aquí el Zalax cargó a los castafuegos, que se mataron a sí mismos a cuatro con las bombas de demolición y no me hicieron nada con ellas, pero luego el bofetón Tao clásico me hizo la última herida. Bueno, así queda uno. Por aquí los pretorianos y el general corrieron todo lo que pudieron para ocultarse de estos exterminadores. Va a ser una carrera hacia la muerte para conseguir este objetivo. La escuadra de apoyo sigue entrando por aquí y aquí estos siguen controlando el objetivo. Fin del turno 6 y esto empieza a quedarse desierto. Por aquí se armó una gordísima y los exterminadores asaltaron a los pretorianos, los mataron, pero no al general, y luego el secutor llegó a asaltar y mató él solito a todos los exterminadores que quedaban. Mi general movió y mató al último castafuego, pero no voy a poder ocupar ese objetivo porque solo me queda una unidad que ocupe, que es esta. La Guardia de la Muerte por aquí eliminó con Kurgan a la otra unidad de castafuegos. Y por aquí el objetivo de la Guardia de la Muerte está muy defendido, pero aún así hay cuatro miméticos todavía que pueden tocarme las narices. Ahora bien, este es el turno 6, así que con un 1 y un 2 se acabaría. Va a tirar Luis. ¡Y se acaba! Así que la Guardia de la Muerte consigue un punto por aquí, matar al señor de la guerra y primera sangre. El mecánico un punto por aquí y el Tao ninguno. Así que gana la Guardia de la Muerte la partida por el segundo nivel de Volters y Mazmorras. No hay como llorar.